en el Día del Periodista. La verdad que un día importante, un año importante para los salteños y para los argentinos, el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, los 200 años, y bueno, acá estamos acompañando y organizando los actos para los próximos días. ¿Cuándo vacunarse, gobernador? Como se quería, quizá, gobernador, ¿no? La pandemia nos permite homenajearlo al general Martín Miguel de Güemes, trabajando, esforzándonos, tratando de cumplir con lo que él hubiese querido, ¿no? Cuidando la salud de los salteños, cuidando la vida de los salteños y cuidando la economía de los salteños, y bueno, en eso estamos trabajando. Nos tocó vivir esto, una situación muy difícil. Gobernar es difícil y mucho más gobernar en épocas de pandemia. Pero si hay alguien que sabe de esto, es el general Martín Miguel de Güemes, y creo que hoy día lo mejor que podemos hacer, el mejor homenaje que podemos tener con él, es trabajar sin descanso, sábado, domingo, feriado, para poder lograr juntos salir de esto. ¿Va a acompañar la cabalgata, gobernador? ¿Va a cabalgar? No, la verdad que no voy ahora a Macaya Güemes, no voy. Ayer fui vacunado y no tuve una buena noche, así que bueno, algunos tienen algunos problemas con la vacuna. Bueno, a mí me dio un poquito de fiebre nada más, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Van a realizar el desfile del 17, gobernador? Están analizando la gente del COE. A nosotros nos encantaría que pueda hacerse, pero siempre hay que tener en cuenta la situación epidemiológica, sanitaria, ver al momento cómo estamos y bueno, si se tiene que suspender o posponer, se lo hará. Este es todo el año de Martín Miguel de Güemes, así que él lo va a saber entender y seguramente nos va a pedir que hagamos lo mejor para los salteños. ¿Puede venir el presidente para el 17? Lo hemos invitado, lo he invitado personalmente a él y a todos los gobernadores, para que estén por lo menos en la guardia de las estrellas y se hace eso que sí se va a hacer, que es a la noche, y vamos a ver, seguramente nos va a acompañar, ¿no? ¿Qué balance hace de lo que pasó el fin de semana, sábado y domingo, con esta vacunación espontánea? Enorme, enorme trabajo de la gente de salud. Quiero aprovechar todas las cámaras y a todos ustedes para felicitar a ese grupo humano maravilloso que trabajó sábado y domingo sin descanso en toda la provincia, vacunando a más de 40.000 personas. La verdad que y con un cariño, con un profesionalismo impresionante. La verdad que un trabajo enorme, enorme, y de todo el equipo de gobierno, no todos los intendentes que acompañaron y ayudaron en cada uno de los pueblos para que podamos lograr vacunar en dos días más de 40.000 personas. La verdad que... ¿Gobernador, con las vacunaciones espontáneas? A medida que vayan llegando y vayamos teniendo stock, lo vamos a ir haciendo. Creo que es fundamental hacerlo. Y bueno, el día de Güemes creo que sería también un día importante para todo el día hacerlo, ¿no? Así que vamos a ver, de acuerdo a la medida que van llegando, vamos tomando decisiones. Gracias. Habíamos dicho de 40 años, de 45 años, veíamos la demanda, como era demanda espontánea. Yo desde muy temprano recorría junto con distintos funcionarios los centros de referencia de vacunación, y cuando veíamos que había poca gente, bajábamos la edad y les permitíamos a aquellos que quieren realmente vacunarse puedan hacerlo. Gobernador, el viernes vence el decreto que está vigente hasta el momento debido a las restricciones y la situación. ¿Van a tener un nuevo Zoom con el presidente? ¿Cómo se analiza esta semana previa? Hoy día tenemos un Zoom con el ministro del Interior y con la ministra de Salud, para analizar la situación epidemiológica de cada una de las provincias, y seguramente ahí ya se empezará a hablar qué va a pasar a partir del 11 de junio. ¿Qué fracasaron los organismos del Estado para encontrar a Santiago Cansinos? La verdad, es un tema muy, muy, muy doloroso. Yo me he comunicado con su papá, lo he acompañado como intendente en su momento, en toda la búsqueda. Hemos hablado en Buenos Aires por la recompensa. En su momento yo era intendente, estamos hablando hace 4 años atrás, el 16 de mayo del año 2017. Y bueno, cuando no se investiga las primeras 48 horas, después se hace muy difícil. La verdad que este es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando haya desapariciones, para que no ocurran estas cosas, trabajar de manera conjunta y todos ponernos para que no tengamos finales tan dolorosos como este, ¿no? Gobernador, ¿qué opina del cierre de la causa del periodista Chañez por su muerte? ¿Cómo? Que ha cerrado la causa que investigaba la muerte del periodista Chañez. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? La verdad, no sabía que había sido cerrada la causa. Voy a averiguar en qué juzgado estaba. Vamos a confirmarlo eso. Bueno, lo cierto es que se determina que no hay responsabilidad. Bueno, ahí lo teníamos al gobernador.